Fíjate que mi papá con nosotros siempre fue a todo. Era estricto por el lado musical. Pero aparte de eso, nunca se metía en tu vida ni nada. Respetaba mucho eso. Él nació en Juventino Rosas, Guanajuato. Antes se llamaba Santa Cruz de Galeana. Pero como ahí nació Juventino Rosas, el primero, yo pienso que el primer compositor de México que fue internacional fue Juventino Rosas. Y todavía ese es un pueblo que yo pienso que el 95% de la gente adora la música. Toda la gente, ahí vas a ese pueblo y música por todos lados. Llegaron 11 hijos en el 75. Los nietos que tuvo, todos bisnietos también tuvo él. Y todos nacieron aquí ya. Todos nacimos en México. Así, todos los que hay hijos de nosotros ya, ellos todos son de aquí. Nadie ha nacido allá en México. Tres generaciones. O sea, hasta ahorita van tres generaciones que estuvieron ahí con mi papá. Y ahorita, pues, mire, el mariachi Figueroa, le pusimos el mariachi Figueroa en 1985. De ahí para acá, ya es el mariachi Figueroa. Ya de ahí, ya, después empezaron a entrar los sobrinos. Pero los sobrinos ya fue muy para acá, porque primero fueron mis hermanos. Los más jóvenes llegaron jovencitos, entonces ellos le entraron primero. Mi hermano José Luis, él tenía su restaurante. Nada más que ahorita ya sabes, la situación es muy, muy pesada para un restaurante. Ahorita es muy difícil y pues, en realidad es mucho trabajo para mí. Es mucho trabajo por nada. Mejor la música, es menos trabajo y más mejor. Así a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis hijos. Muy bien, muy bien. Tiene mucha inteligencia, es muy talentosa en la música. Nos tiene una memoria que... El único secreto en la música es que estudies. No hay otro secreto. El que sueña, pues es soñador, pero el que hace es mejor. Porque el único secreto es que agarres tu instrumento y te pongas a estudiar sin ver el reloj. Porque muchos dicen, oye, ¿y en cuánto tiempo voy a tocar? Pues depende cuántas horas vas a estudiar. Si estudias 10 horas diarias, pronto. Pero si estudias una hora diaria, pues eso te va unos 20 años a lo mejor ya estás tocando. Pues mira, es muy hermoso, como nos tocó ir a todos los festivales que ha tenido Quebec, a todos los festivales nos hemos presentado. Pero fuimos a un festival que se llama Alot du Dumont, en Gaspésie. Qué hermoso es por allá. Es una belleza ahí, todo lo que ves ahí. En Percé está hermoso ahí, ¿no? Se ve impresionante. No, la gente es una chulada de gente. Te reciben con tanto amor, no te quieren soltar ni un minuto. Y tú hasta te tienes que rajar, ¿no? Y dicen, no, vámonos, vámonos, porque mañana hay que empezar temprano. No, pues que primeramente que los queremos mucho por haber aceptado nuestro folclore, que es lo que hacemos aquí. Para mí, el mariachi es el representante número uno en el mundo entero. Porque donde quiera que vamos, nos atienden como si fuéramos unos reyes, bien bonito. Y primeramente yo les diría muchas gracias por esa aceptación que nos dieron con nosotros. Y después de eso, pues, que los queremos mucho y que vamos a seguir echándole ganas para que nos sigan queriendo y las otras generaciones que vengan, pues también que le echen ganas.